Brenda Ávila, hablamos de desolación, de muerte y es difícil pensar positivo. ¿No les parece que hay que pensar cómo sobrevivir y salir de este bache en vez de estar pensando quién tiene la razón y quién no? A ver, Brenda, pones un buen tema. Vamos a compartir. Vamos a ello de una vez, Alan, para no atrasarnos tanto. Fíjense que ayer me hicieron llegar esto que entiendo Iván Vallejo, un montañista ecuatoriano, colgó en sus redes sociales. Me pareció, hizo una analogía con su actividad, que es el montañismo, y la pandemia, y cómo enfrentamos y cómo estamos enfrentando todos la pandemia. Se me hizo verdaderamente interesante. Dura 2 minutos y tantito. ¿Les parece si lo escuchamos? Es Iván Vallejo, montañista ecuatoriano. Escuchen su punto de vista. Queridos amigos, les saluda Iván Vallejo, montañista ecuatoriano. En mayo de 1999, en mi primera expedición al Everest, el colega montañista Pascal de Bélgica logró la cima de la montaña, pero lamentablemente murió en el descenso. En mayo de 2002, mi compañero de expedición Chris Graswick llegó a la cima del Kanchenjunga y también murió en el descenso. En mayo de 2013, mi colega Juanjo llegó a la cima del Daulagiri y murió en el descenso. Estos decesos entran en lo que se conoce estadística de fatalidad en el descenso y tienen que ver con el número de montañistas que logran la cumbre pero que mueren en la bajada. Como ustedes comprenderán, llegar a la cima de una montaña de más de 8000 metros sin oxígeno suplementario es un ejercicio exigente, demandante, mentalmente y físicamente. Y cuando llegamos a la cima, el momento de celebración como corresponde, pero enseguida queremos bajar y escaparnos urgentemente de lo que nosotros llamamos la zona de la muerte, que es de ese espacio por encima de 8000 metros de altitud. Y ustedes también comprenderán que tan exigente como la subida, o quizá más, es la bajada. ¿Por qué? Porque estamos cansados y porque estamos agotados. Aquí viene la analogía. Después de estos 80 días de confinamiento, con el compromiso de todos, hemos llegado al pico de la curva de la epidemia. Y ahora viene el descenso. La gente de primera línea, el personal de seguridad, de salubridad, de servicio, con justa razón, están exhaustos. Y nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, también estamos agotados y posiblemente estamos hartos del confinamiento y asustados porque la economía está casi destrozada. Y entonces, urgentemente, queremos escaparnos y salir de nuestra propia zona de la muerte. Queridos amigos, no perdamos la concentración y el cuidado en el descenso. Que no nos ganen las prisas. Que no nos gane el cansancio y en un segundo echemos a perder lo que hemos ganado con tanto esfuerzo. Que logremos llegar al campamento base sin perder un solo miembro más de la cordada. Muchas gracias. Qué interesante, ¿no? Bueno, ahí está otro punto de vista. Gracias, Brenda. Nos diste pie para hablar de esto.